cantidad de gente que hay, ¿no? Que está marchando en contra del gobierno al otro lado. ¿Qué es tu opinión? Yo creo que aquí nadie puede llamarse error. Los enemigos no estamos entre nosotros. Acá cada uno tendrá su manera de enfrentar el debate laboral. Lo cierto es que el debate está instalado, algunos con más énfasis, otros con otro, pero aquí claramente los que no están por los cambios no están en otra marcha. Están en sus casas buscando operar y ejercer el poder del dinero para impedir los cambios. Por lo tanto, en eso yo no me pierdo un segundo. Acá todos los que estamos en la calle queremos cambios y eso es una condición sine qua non. Nosotros estamos porque hay en reforma, que la reforma avance y que la reforma sea lo más representativa del sentir de los trabajadores y trabajadoras. Por eso estamos aquí junto a la Central Unitaria de Trabajadores, porque creemos que se ha abierto una oportunidad histórica que no se había dado en 45 años de cambiar la agenda laboral de nuestro país, que heredamos, ¿cierto?, de José Piñera, de la dictadura militar, y que si bien tiene elementos que no nos gustan, todavía podemos mejorarla a través del proceso de indicación, y para eso estamos acá, porque creemos que se abre una oportunidad de lucha y en eso no bajaremos la guardia. Bueno, esta es la marcha más clasista de todas. Esta es una marcha completamente contraria a la marcha que se despliega en Portugal con la Alameda. Ahí en ese lugar están los gatos pardos, aquellos que prometen cambios para que todo siga igual. Esta es la marcha de las mayorías sencillas del país, que comprenden de que no es posible que en el país la política haya sido colonizada por el dinero. El dinero que compra ministros, el dinero que compra diputados, el dinero que compra senadores para que legislen en favor de los intereses de una minoría que controla los medios de producción y el capital. Aquí están las mayorías sencillas del país que comprenden que hay que recuperar los derechos sociales, que comprenden que hay que recuperar los bienes comunes y que comprenden además la necesidad de construir un solo puño para terminar con la hegemonía del duopolio. Que los trabajadores queremos realmente los cambios en este país. Queremos que la reforma laboral no la impongan los gobiernos corruptos que hoy día nos están gobernando en este país. Que las reformas laborales que están hoy día en el Congreso, le saquemos todo lo que tiene que ver con flexibilidad laboral, el tema de los rompehuelgas, todo lo que perjudica a la clase trabajadora y que parece como una concesión entregada a los grandes empresarios. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos planteando, que la reforma laboral tiene que ser sin letra chica y, por supuesto, poner de una vez por todas el fin del reemplazo en la huelga. Ni con trabajadores propios ni con trabajadores externos. Reformas, pero reales, no una pincelada. Las reformas no son las que queremos los trabajadores. Reformas reales, huelga efectiva. Pensamos que no pueden haber reformas laborales sin la participación activa y concreta de los propios trabajadores. Eso es lo primero. Rechazamos entonces la forma y el fondo de la reforma. Pero además de aquello, estamos instalando básicamente la grande idea en el 1 de mayo de los trabajadores, el socialismo, la nueva sociedad, porque acá los trabajadores no estamos solamente para hacer parche dentro de esta sociedad, sino que con las banderas de la construcción de lo nuevo, y lo nuevo sigue siendo hasta el día de hoy el socialismo. Las reformas que están implementando remarcan el sello neoliberal, particularmente en el caso nuestro como profesores, la carrera profesional docente nos tiene profundamente insatisfechos y la rechazamos categóricamente porque es una carrera que remarca el énfasis del rol de mercado del docente como productor de rendimiento, no una lógica pedagógica integral que es la que nosotros defendemos y la que nosotros queremos. Entonces, ya no es solo creerle o no creerle al gobierno, en los hechos está demostrando que su política es continuista de toda la línea neoliberal de que todos estos años en Chile. El sistema neoliberal no incubaría en ese sentido reformas o cambios que pudiesen significar el fin de un sistema injusto como es este. Por lo tanto, nosotros creemos que en realidad no esperamos respuesta por parte de la institucionalidad, menos con los corruptos que hoy en día están gobernando. Y en ese mismo sentido, no solamente levantamos las demandas propias y creemos que la única forma de generar los cambios es con nuestras propias manos, sino además creemos que los que hoy están gobernando no pueden seguir así. Y en ese mismo sentido, hemos levantado también la consigna de que se vayan todos como estudiantes y como trabajadores en su conjunto. Hoy en día estamos en un periodo de reformas, en un periodo de donde se habla una nueva constitución, y frente a eso somos nosotros, somos la clase quienes tenemos que estar más claros que nadie, que el camino es por la calle, el camino es sin trazar y por sobre todo no en la vereda del gobierno. Es por eso que hoy estamos marchando hacia el USACH, un bloque clasista, un bloque combativo, donde nos vemos unificados finalmente porque sabemos que la alternativa es clara y la alternativa es construir. Construir nuestra educación, construir los parámetros de nuestra salud y finalmente que hoy en día las riendas y de nuestra vida en general la volvamos a tener nosotros los pobladores, nosotros los estudiantes, nosotros los trabajadores.
Es por eso que hoy en día marchamos hacia Lusach y no hacia Portugal, porque nosotros no creemos que haya que marchar con el gobierno, porque el gobierno finalmente sigue disfrazando todas estas reformas con el mismo maquillaje y nosotros ya no les creemos. Que las patronales entiendan que la clase trabajadora merece un respeto, que ellos no pueden seguir manipulando ni oprimiendo al pueblo. Y que cada trabajador día a día que despierte, que sabemos que un pueblo dormido solamente puede soñar, pero un pueblo despierto podemos luchar y está quedando demostrado que cada día estamos combatiendo y luchando más en contra de todo sistema que nos está oprimiendo, compañeros. Estoy aquí para poder decirle a la sociedad chilena de que cuando uno se queda dormido, el Estado chileno le pone el pie encima. Es hora de despertar las conciencias de cada uno de nosotros. No quedando ahí sentados mirando, que siempre estos buitres de la política venden el país. Han vendido el agua, han vendido todo lo que tenemos, el mar. Y la pregunta es, cuando venden todo, ¿qué más van a empezar a vender nosotros? Y aún así nos quedamos ahí sin hacer nada, con las manos cruzadas, cuando nosotros somos el pueblo, somos el poder. Podemos hacer cambios en la sociedad chilena hoy día. Que nosotros decidimos poner fin a este acto aquí.